Buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás, Mejía? Teníamos algún problema con internet, pero ya creo que quedó solucionado. Espero que ya estén ingresando todos para que podamos tener nuestra sesión. Bien, vayan cambiando sus nombres para que aparezcan sus apellidos. Apellido primero y luego el nombre. Qué milagro, Facio, que ya entra a clase. Bien, vayan cambiando sus nombres para que aparezca primero el apellido paterno y vamos a iniciar con nuestro trabajo del día de hoy. Comparto la pantalla. Bueno, primero yo creo que es importante que a través de su jefe de grupo les haga llegar el archivo con el cual vamos a trabajar el día de hoy y le pediría a Violeta que se los haga llegar, por favor. Sí, maestro. Bien, ya está en tu chat. Compártelo, por favor. Mientras ustedes lo reciben, comparto yo la pantalla para que veamos el ejercicio. Listo, maestro. Gracias. En su chat tienen este documento. Este es el PDF que van a incorporar en el trabajo final. En el trabajo final les hacen falta tres clases nada más. Este sería el de hoy, que es Describing Companies and Different Countries. Mañana vamos a ver Complaining and Apologizing. Y dentro de 8 días veríamos Describing Colleagues. Y con eso ya tendrían el trabajo final. Acuérdense que este trabajo final lo van a elaborar en Word. Tiene una portada, un índice, las reflexiones de aprendizaje, las sesiones. Y viene dividido en las tres materias: presentación de la compañía, historia de la compañía y atención al cliente. Lo que vamos a ver el día de hoy lo van a poner ustedes en su trabajo final como el 2.2. ¿Sí? Describing companies from different countries. Y esto va en la sección número 2, romano, de historia de la empresa. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy con este trabajo? Nosotros vamos a trabajar bueno, primero les borro esto, si no, no nos deja. La tercera hoja. En esta tercera hoja tenemos nosotros varias frases
que podemos utilizar para ir describiendo a una empresa. Vamos a hacer un ejercicio de traducción de lo que dice aquí. ¿Qué significa? Así de que vayan tomando nota, ya sea con captura de pantalla, ya sea en su libreta, pero esto, este archivo en particular, tiene que tener la versión en español de todas estas frases. Empezamos. It's HQ, es lo mismo de headquarters o head office. Dice su oficina central o su sede. It's HQ office is in, o its headquarters office is in, o its head office is in. Eso significa su oficina central o sede principal se encuentra en. Eso es lo que significa la primera. Siguiente. It has an office or a branch or a factory or a plant in. Ahora, ¿cuáles son las opciones? Tiene una oficina. Sucursal. Planta en. Entonces yo puedo decir, it has an office in, tiene una oficina en. It has a branch in, tiene una sucursal en. It has a plant in, tiene una planta en. Una planta es un centro de trabajo, generalmente se refiere a una industria. Siguiente. Aquí hay varios verbos. Se refiere a la compañía y va a decir produce o bien manufactura o bien hace. Por ejemplo, hace carros o manufactura carros o produce carros. It produces cars. It manufactures cars. It makes cars. Siguiente. It's our own company. But it is owned by a company. Esta frase la vamos a ocupar nada más en estos casos. Por ejemplo, it's a government company. Una compañía de gobierno, por ejemplo. O puedo decirlo, it is owned by the government. Es una compañía de gobierno. También puedo decir, por ejemplo, it is owned by a, it is owned by a private company. El dueño es una compañía privada. Entonces aquí puede ser public, private, government, etc. Creo que mejor la hago más pequeñita. Un poquito más pequeña. Ahí está. Muy bien. Vayan copiando para después borrar y que quepa lo demás. It sells o it distributes, puede decirse. Vende.
o distribuye. Y ya ponen ahí lo que vende o distribuye. It provides, it offers. Ofrece. In this country, it it's a multinational company. Aquí no va a caber. It does a lot of business in. Its main business is it has a subsidiary which its main competitors in this country are it's a market leader. It was in the news recently because recientemente estuvo en las noticias porque it's the largest or second largest company in. O bien la segunda más grande. It was founded, fue fundada. It operates in. Profe. Dígame. Ariadna me pidió de favor que le dijera que no se va a poder conectar a la clase porque su teléfono ya no tiene espacio y no la deja entrar. Ok. Y Arturo Medina que no tiene internet y tampoco se va a poder conectar. Ok, Arturo y Moncada. Díganles que no se preocupe que estoy grabando esta clase y que lo voy a poner en YouTube y ahí la pueden revisar, ¿sale? Sí, yo les digo, profe. Ok, seguimos. It has employees in. Bien. Necesito que esta parte le tomen una foto o lo escriban en su archivo o lo vacíen en la libreta para poder borrar y seguir con las que nos faltan que están más abajito. Ya no faltan muchas, ¿eh? Ya estamos por concluir. Profe, este Diga. Archivo es el que nos mandó al grupo. Es el que les mandé al grupo. Okay. Es un PDF, es la tercera hoja del PDF. Sí, profe. Entonces quedamos, its HQ is in, o its headquarters is in, o its head office is in. Su oficina central o su sede principal se encuentra en. It has an office, tiene una oficina en. It has a branch in, tiene una sucursal en. It has a plant in, tiene una planta en. It produces, produce. It manufactures, manufactura. It makes, hace. It is a company. Por ejemplo, it is a government company. Es una compañía de gobierno. But it is owned by a company. It is owned by a private company.
El dueño es una compañía privada. It sells, vende. It distributes, distribuye. It provides, ofrece. It offers, ofrece. In this country, it, en este país, la compañía. It is a multinational company, es una compañía multinacional. It does most of business in, hace muchos negocios en, o la mayor parte de los negocios en. Its main business is, su principal negocio es. It has a subsidiary, which tiene una subsidiaria, la cual. Its main competitors in this country are, sus principales competidores en este país son. It's a market leader, es su líder de mercado. It was in the news recently because, recientemente estuvo en las noticias, ¿por qué? It's the largest company in, or is the second largest company in, es la compañía más grande en, o la segunda más grande en. It was set up, fue fundada. It was founded, fue fundada. It operates in, opera en. It has employees in, tiene empleados en. Me dicen cuando ya pueda borrar para seguir con las que nos hacen falta. Maestro, ¿estas hojas las tenemos que imprimir o las nada más las adjuntamos en el archivo de Word? Nada más se tienen que adjuntar en el archivo de Word ya contestados. Todos los PDFs que me han estado mandando, los que hemos trabajado, los ejercicios que se han contestado, nada más los van a meter dentro del trabajo final en donde toca. Gracias. Sí. Listo, maestro. Ok, entonces borramos. Y continuamos en esta parte. Ya estamos por terminar. Ok, escribimos. It has subsidiaries which it is owned by aquí tenemos varias características. Dice, it's a privately owned company. Entonces aquí voy a poner la primera. La que sigue. It is a publicly owned company. Government owned company. Ahí está. Okay, aquí. It exports, it imports, distributes,
It's a wholesaler. Vámonos por partes. La primera, wholesaler. Es una compañía mayorista que vende todo por volumen. Retailer, minorista, es decir, lo que se vende, por ejemplo, en las tienditas de la esquina. Mayorista es como que vas a Costco o a Sam's y te venden no el producto solito, sino en paquetes de 5, de 10, etcétera, o en botes muy grandes. Y minorista es como lo encontramos en las tiendas pequeñas. Es la distribución en pequeñas tiendas. Manufacturer. Es decir, que lo produce. Miner. Distributor. Y luego sigue Technology Company. Telecommunications company. Conglomerate. Que tiene un poco de todo. Me estoy esperando para que puedan copiar esta parte porque es muy larga. Y ya nada más nos faltan dos oraciones. Dice, its most famous product in this country is... El producto más famoso en este país es. Its most famous product, su producto más famoso in this country, en este país, is. Y la última. The CEO, el director ejecutivo. The managing director. The chairman. The founder. The owner. Lo ya viene es. Ok. Hagan copia de esta información o captúrenla. It has subsidiaries which, tiene subsidiarias que, it is owned by, es propiedad de, it is a privately owned company, es una compañía de propiedad privada, it is a publicly owned company, es una compañía de propiedad pública, it is a government-owned company. Es una propiedad del gobierno. It exports, exporta. It imports, importa. It distributes, distribuye. It's a wholesaler. Es una compañía mayorista. It's a retailer company. Es una compañía minorista. It's a manufacturer company. Es una compañía manufacturadora. It's a miner company, es una compañía minera. It's a distributor company, es una compañía distribuidora. It's a technology company, es una compañía de tecnología. It's a telecommunications company, es una compañía de telecomunicaciones. It's a conglomerate, es un conglomerado. Its most famous product in this country is, su producto más famoso en este país es.
The CEO is, el director ejecutivo es. The managing director is, el administrador general es. The chairman is, el presidente es. The founder is, el fundador es. The owner is, el dueño es. It has a subsidiary. ¿Cómo? Fernanda Facio, ¿tiene alguna duda? No, maestro. Ah, ok, pensé que tenía alguna duda. Bien, vayan haciendo captura de pantalla si gustan, para que con calma sigan escribiendo las versiones en español. Recuerden, el trabajo que hicimos hoy va dentro de la sección número 2 de su trabajo final. Es el 2.2, Describing Companies from Different Countries, y lo único que se les pide es la traducción de estas frases. El día de mañana, no, mañana tenemos la clase de inglés normal. Ya les mandé el video de lo que vamos a ver el día de mañana. Si por algún motivo no pueden conectarse, no se preocupen. Con el video pueden realizar las actividades. En ese video les estoy dando instrucciones para hacer un proyecto final, también de video, pero ese no lo van a hacer ustedes como grupo 406, porque ustedes hicieron ya uno de Google IT y ese les dije que se los iba a valer tanto para la clase de inglés empresarial como para la clase de inglés 4. Así que ustedes ya no tienen que hacer ese otro video, solamente los otros grupos. El miércoles, en la clase de capacitación después de paraescolares, vamos a ver el tema Complaining and Apologizing. Y nos faltaría nada más uno, Describing Colleagues, describiendo a los compañeros de trabajo, que veríamos dentro de 8 días. Y ya con eso ya pueden ustedes tener su trabajo final listo para entregar. Entonces vayan apurándole para que no se les junte todo al final con todas las demás materias. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Voy a ir pasando lista. Si ya no tienen dudas, y conforme les pase lista y ustedes me contesten que están aquí presentes, ya pueden ir abandonando la reunión. De todas formas, a través de Violeta les mando la grabación de esta clase para aquellos que no hayan podido entrar el día de hoy. A ver, Hugo Alfaro no está, Gustavo Arias tampoco, Laura Jimena Calderón no está, Cristian Casimiro, Jesús Ezequiel Castillo. Here. Ya puede salir. Carla Ivette Coria. Janet Corona. Present. Ya puede salir. Víctor Cruz. Nos vemos, maestro. Bye. Víctor Cruz. Luis Fernando Estrada. Presente, profe. Ya puede salir. Present. Ahí estamos, profe. Bye. Fernanda Facio. Here. Muy bien, creo que es tu segunda clase en todo el semestre, Fernanda. Bienvenida. Brian. Gracias. Arturo García. Presente. Ya puede salir. Daniela Montserrat García. ¿No está Daniela? José Manuel González. Gerson Alfredo. Yajaira. Esmeralda. Present. Ya puede salir. Yesenia Magallán. Daniela Martínez. Here. Ya puede salir. Braulio Martínez. Ahí. Bye. Jael Martínez. Arturo Medina. María Guadalupe Mejía. Here.
Ok, ya puede salir, gracias. José de Jesús Merino. Ariadna Mojada. Carolina Mora. Antonio Jesús Morán. Here. Puede salir. Profe, Fátima, yo tengo Guadalupe. Una duda. A ver, dígame. Perdón, no, mejor no. ¿No? Es que lo interrumpí, pero pues ya le voy a decir, yo tengo la mañana hay clases de, bueno, una sesión de oratoria con los Toastmasters, creo. Hoy en la noche, a los que quieran entrar, les mando la liga. Hoy es una sesión especial de aniversario nada más. Pero mi duda es de, por ejemplo, es que no entré a esa clase, no recuerdo por qué, pero no entré. Y creo que se va a hacer lo mismo que el parcial pasado. Sí, con una vez que entres es suficiente. Y en este mes. Es entrar a la sesión esa y publicar un libro, otro libro, ¿no? No, bueno, lo del otro libro también, sí. Sí. Ok. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, profe, que tenga bonito inicio de semana. Sí, si quieren la liga para entrar esta noche, me dicen para compartirla. Sí, yo sí quiero entrar, profe. Ok. Por favor. Entonces se la voy a compartir a Violeta y ella que la distribuya a los que la soliciten, ¿sale? Vale, profe, gracias. Bonito fin. Bonito inicio, Jago. Ok. Carolina Mora, ya quedamos que no. A ver, Jonathan Leonel Núñez. Here. Puede salir. Dora Itzuri. Presente, maestro. Puede salir. Braulio también ya le pasé lista, ¿eh? Ya puede salir. Merino también. Ya puede salir. Quintero. Present. Muy bien. Y veo nada más a Villaseñor. Muy bien. Entonces, here. Ya pueden salir. Les mando ahorita el video que ya tenga en YouTube. Sale, Violeta, para que lo compartas con él. Gracias. Bye. Bye.